Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Ya en un momento comenzamos. Perfecto. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes a todos. ¿Me ayudan con sus cámaras? Los que me puedan ayudar, por favor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, seguimos con la continuidad del curso. En esta ocasión nos vamos a evacuar lo que había quedado pendiente el día de ayer. Déjenme compartir. Y me validan cuando puedan ver mi pantalla, por favor. Bueno, esperemos que se vayan incorporando. No sé si es el efecto del viernes. Se logra ver mi pantalla, ¿verdad? Sí. Muy bien. El día de ayer estábamos viendo o tratando de avanzar con la. Bueno, vimos la función concatenar en sus tres formas. Vimos la función texto como algo adicional, la función izquierda-derecha y a la vez la función sustituir. En esta ocasión vamos a tratar de desarrollar un ejercicio que nos permita combinar por lo menos la función indirecto, concatenar y sustituir. Bueno, incluso hasta la texto. El día de ayer, permítame, este no es el archivo, ¿sí? El día de ayer habíamos hecho un ejercicio, un recordatorio, de tal manera de que pudiéramos aplicar, ¿se acuerda cuando veíamos la función indirecto y la validación de datos para poder hacer listas dependientes? Si ustedes recuerdan, vale la redundancia la palabra, no me corría con el tema de que aquí creé una validación de datos, luego dentro de la validación de datos lo indexé con la función indirecto para que me pudiera desplegar. En este caso, los modelos de la marca Samsung. Estuve revisando al final, ¿verdad? Al final de la clase y para que vean un poco, para que tengan un ejemplo, no lo corregí. Por ejemplo, al darle el G, sí me corren los modelos, vean. Al darle Sony, sí corren los modelos. Y la idea era de que pudiéramos ver de que, por ejemplo, acá, el consejo que siempre les he dado, revisen. Sobre todo los resultados que damos cuando nosotros formulamos o creamos fórmulas dentro de Excel. Entonces me quedé acá y si ustedes notan, Samsung está escrito con una N. Y probablemente al darle administrador de nombres, el administrador de nombres está escrito con dos M, es decir, Samsung. Entonces por esa razón. No corría cuando hicimos esa indexación de datos, ¿verdad? Voy a cambiar acá la palabra Samsung y esperaría que con esto ya logre correr y me pueda brindar lo que son los modelos. Vean, hoy sí me los da: Galaxy Ice 2, Ice 3 y Ice 1 o Ice 1, como lo quieran llamar. Porque había una mala digitación en el nombre del administrador de nombre, ¿verdad? Entonces, corregido eso, la idea es de que podamos
digamos, con el modelo seleccionado me pueda dar su precio, su color, su memoria y su existencia de manera, llamémoslo, automatizada. Acá, si ustedes notan, tengo una columna que me va a servir como columna pivote. Es decir, que acá voy a construir un tipo de dato que en su momento me permita combinar la función sustituir o la función concatenar y así poder generar el resultado de que me arroje la marca y me arroje los diferentes factores que aparecen acá, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es encontrar encontrar la variable que me permita, ¿cómo decirles? Poder trabajar esta parte con el administrador de nombres. Acá voy a crear un administrador de nombres desde la tabla de parametrización. Lo voy a hacer para uno o dos celdas y luego pues quedaría de tarea que ustedes practiquen con el resto de las celdas, ¿verdad? Voy a crear un administrador de nombres, por ejemplo, y para que se pueda relacionar el nombre del el modelo del teléfono con su precio, vamos a relacionar lo siguiente. Vean, le voy a dar administrador de nombre, permítanme. Le voy a dar clic sobre el modelo, ¿verdad? O la descripción del teléfono. Voy a crear el administrador de nombre y acá le voy a poner, permítanme, tendría que darle un solo el nombre acá. Galaxy Eyes One. Vamos a ver, solo permítame ver que como tiene este que está acá, no tendría que estar funcionando. E5, E7. Y Samsung tiene E5, E7. Voy a borrar este, miren, voy a borrar este. Entonces crearía el nuevo administrador. Acá tengo el nombre del modelo y lo voy a relacionar con el nombre de la columna precio, de tal forma, o sea, decir guión bajo, precio, todo en minúscula para llevar un formato correcto, es decir, estándar, mejor dicho, al momento que cree Galaxy con el color, lo voy a hacer con la letra todo en minúscula, solamente que acá el dato que va a jalar o que va a mencionar es el que aparece acá en el resultado que aparece en esta celda de acá, es decir, el administrador de nombre se va a llamar como la descripción, guión bajo, precio, y el valor que arrojaría es el precio de esta parte de acá. Le doy a aceptar. Luego creo el siguiente atributo, que sería Galaxy Eyes, pero en este caso lo voy a relacionar con la columna color. Le doy color y el dato que me necesitaría que me arroje es el blanco que está acá, ¿verdad? Le doy a aceptar. Luego creo para la memoria. Le coloco guión bajo memoria. Como les digo, todo lo voy haciendo en minúscula y lo voy haciendo sin acento, sin nada por el estilo. Y luego, por último, creo el mismo nombre, solo que en este caso sería la existencia. Entonces, acá creé los administradores de nombre para el primer modelo de teléfono. Esto tendría que hacerlo para cada uno de los modelos que tenemos. Entonces acá ya tengo el administrador de nombre donde está relacionado al precio, al color, a la memoria, de tal forma que cuando lo llame, logre aparecer acá solamente con llamar el modelo, ¿verdad? Entonces tengo que crear acá. Esta función esta celda va a quedar en función del dato de referencia que le voy a colocar acá. Y al llamar el modelo, me tiene que llamar de una forma automatizada o rápida todos los valores que tiene esta tabla de parametrización. ¿Me he explicado hasta acá?
¿Preguntas? ¿Todo bien? Este puede abrir el administrador de nombre, por favor. Quiero ver algo. El administrador de nombre, correcto, ok. Veamos. Ahí, denme un segundo, quiero tomar un screen porque medio me perdí, pero creo que con esto ya me ubico. Pero si no, con gusto te lo puedo repetir. Voy a tratar y si no, le pregunto. Bueno. Ok, ¿estamos sí. listos con esto? Lo que hemos hecho aquí, mira, Francisco, nada más es colocarle el nombre del teléfono, el modelo, ¿verdad? Guión bajo y el nombre de la columna, color, existencia, memoria y precio. Y en el valor o en la ubicación del valor que necesitamos es el valor de cada uno de ellos. Es decir, que me esté llamando el valor que tengo en el precio, color, memoria y existencia. ¿Sí? Sí. Muy bien. Bueno, entonces vamos a construir, permítanme acá que vamos a construir el valor de referencia para que lo busque, ¿verdad? El valor de referencia. Solo permítanme revisar acá. Entonces, el valor de referencia va a ser igual a esta casilla que está acá. Es decir, que nosotros tenemos que construir, ¿cómo decirles? El valor de referencia tal como aparece en el administrador de nombres. Si acá, digamos, primero lo que tengo que hacer es lo siguiente. Recuérdense, ese administrador de nombre no, la estructura es así, miren, para que me vaya explicando. El administrador de nombre tiene Galaxy Eyes guión bajo, perdón, Galaxy guión bajo Eyes guión bajo 1 guión bajo color. Entonces acá voy a construir de esta forma. Miren, voy a ocupar la función sustituir. Voy a abrir paréntesis y le voy a decir que este valor que está acá, todos los espacios que encuentre, es decir, con comillas, abro comillas, le doy la barra espaciadora, comillas, eso está evaluando los espacios en blanco, que los transforme en un guión bajo, ¿sí? De tal forma que me quede este resultado. Galaxy guión bajo, eyes guión bajo, 1, ¿sí? Ese es, ahí estoy construyendo para poder crear el nombre de este administrador, por ejemplo, este administrador que está acá. Acá, miren, estoy creando esta parte del administrador. Galaxy-Eyes-1. ¿Por qué? Porque recuérdense que el administrador de nombre no considera los espacios. Entonces, ¿qué es lo que voy a volver flotante? Voy a volver flotante el nombre del indicador por cada columna. Es decir, yo tengo este dato. Y al momento de ponerle la referencia, sí, al momento de ponerle la referencia, tiene que buscar en el administrador de nombre esto, por ejemplo, miren, precio. O sea, tengo que llegar acá. Ustedes saben que si yo le pongo la función, bueno, ahorita ya saben, ¿verdad? Que si yo le pongo la función indirecto, mi valor de referencia va a ser F24. Pero yo tengo que llegar a esta estructura. Como para que se vuelva dinámica la parte del nombre, ¿verdad? Voy a poner entonces acá la palabra precio en minúscula, color en minúscula, memoria en minúscula y existencia. Entonces, por ejemplo, tengo indirecto, le doy acá este valor que va a ir a buscar, ¿verdad? Pero como yo lo quiero concatenar o lo quiero crear este valor de referencia de búsqueda, lo que voy a hacer es concatenarlo. ¿Cómo lo voy a concatenar? Lo voy a hacer así, miren. Con ampersand, le coloco el guión medio, ampersand, y le coloco esta palabra que está... Bueno, permítame un segundo. Lo que voy a hacer para más rápido, miren, para no estar inventando tanto, le voy a colocar guión bajo color, guión bajo memoria, y guión bajo existencia. Entonces, vean, voy indirecto, y ahora sí solo lo concateno. Concateno esto con esto que está acá. Esta concatenación lo que me está haciendo es Galaxy-Eyes-1-precio.
Entonces me está dando como decirles el nombre del administrador. Al darle aceptar, miren, ya me tira el valor del precio. Luego, como lo he dejado dinámico, lo único que voy a hacer es dejar absoluto el F24 porque este valor es común para cada una de las casillas que está acá o para cada una de las celdas que está acá. Lo único que hemos dejado flotante, por eso lo construí de esta forma, es estos valores que se encuentran acá. Lo arrastro y vean, ya me tira color blanco, $2, perdón, aquí le voy a cambiar el formato a 2 gigas, ¿verdad? Y tenemos 10 de existencia. Aquí lo voy a transformar. Aquí como jaló todos los atributos de este tipo de datos, ¿verdad? Lo voy a transformar en, aquí voy a copiar, como este es un formato personalizado, lo voy a copiar para que me aparezca 2 gigas y acá lo voy a dejar como número, pero entero, porque acuérdense que aquí las existencias son enteras, no puede haber mitad de un celular. Entonces acá he construido esta tabla. Lo que puedo hacer vean, lo que puedo hacer para que no me desconfigure en esta tabla, y si en dado caso esto fuera mi reporte de presentación, voy a borrar esto de acá, este valor y este valor de acá terminan sobrando e incluso se miran, no se miran presentables, ¿verdad? Lo que puedo hacer es, digamos, llevarme esta información a la hoja de parametrización, al igual que esta casilla, y luego acá, en vez de colocarle F24, le colocaría la ubicación que está acá. Pero si no, otra alternativa podría ser colorear este texto con el mismo fondo. Quiero ver si encuentro el color. Acá está, miren, ya lo coloreé. O sea, queda oculto, ¿verdad? Y para que no me lo borren, le coloco, vean lo que, no sé si conocían esto, pero se los voy a mencionar. Le coloco esta función yo la ocupo muchas veces para bloquear celdas. Miren, validación de datos. Me voy a longitud del texto y le digo que la longitud del texto, ese criterio me está diciendo a mí que en esa casilla, si yo le dejara 5, por ejemplo, lo máximo que podría ingresar de texto son 5 caracteres. Pero desde el momento que le digo que voy a dejar 0, le estoy diciendo a la celda que no va a permitir ingresar ningún tipo de texto. Y le voy a poner acá como mensaje, zona bloqueada, y le pongo, por favor, no escribir en este rango, y le doy a aceptar. Entonces, ¿qué ocurre? Acá le pongo este mensaje, perdón, aquí se lo voy a trasladar, este es el mensaje de información, zona bloqueada sería en el mensaje de error, acá. Que lo detenga, es decir, que no lo deje pasar y que no lo deje escribir, sino que siempre le esté dando, aléjese de esa zona, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Miren, acá he bloqueado esta celda. Si yo quiero escribir texto acá, por ejemplo, quiero escribir hola, acá lo pueden ver, ¿verdad? Porque ahorita está de otro color. Acá lo pueden ver, yo le doy a aceptar y no me deja escribir. ¿Por qué? Porque la tengo bloqueada, ¿sí? La tengo bloqueada. Le voy a cambiar color para que puedan ver de qué. Al momento de escribir, he bloqueado esa zona. Por ejemplo, aquí quiero repetir, miren, hola, no me deja escribir porque lo tengo bloqueado. Entonces acá tengo una zona bloqueada. Como les digo, para que se vea mejor, lo puedo colorear. Y esta celda de acá, pues la oculto, miren. Y acá ya fácilmente puedo trabajar. Aquí me va a error porque todavía no he hecho los otros campos, ¿verdad? Ya puedo trabajarlo y de manera presentable, o sea, de manera de presentación, estos datos ya no se muestran, que me están sirviendo a mí para poder formular, en este caso, poder formular una función que se permita combinar con concatenar y poder hacer la función indirecta. Antes de preguntarles si tienen preguntas, voy a hacer el segundo ejercicio, lo voy a hacer para este Galaxy Eyes. Vuelvo a crear el administrador de nombres. Sí, le digo que nuevo. Acá ya le coloco el nombre, ¿verdad? Le digo precio. Acá le doy el dato este que está acá. Le doy a aceptar. Vuelvo a crear para el color. Price. Color. Galaxy Eyes, perdón. El color me va a dar negro. Le doy a aceptar.
hago para nuevo, memoria, acá le digo de 4 gigas, aceptar, le doy nuevo, acá le pongo existencia y acá le pongo la ubicación 12 unidades y le doy aceptar. Entonces, veamos qué ocurre acá, me paso a Galaxy Eyes y vean cómo esto ha quedado flotante en función de lo que tengo acá. Vean, ya me está tirando los valores. Validamos si en realidad está tirando los valores que yo quiero. 550, negro, 4 gigas, 12. 550, negro, 4 gigas, 12 unidades. ¿Sí? Y ya puedo hacer como... Ustedes no se han fijado a veces cuando uno va a comprar electrodomésticos o cosas así en el... o a una ferretería, le dicen, permítame, voy a meter al sistema, le dicen. Se mete al sistema, pone el código y le tira la existencia incluso hasta por sucursal. Eso se llama una pantalla de consulta. Entonces, en este caso, hemos construido, aunque es un poquito más complejo, porque si aquí tuviéramos 1000 códigos, tendríamos que hacer, imagínense, ¿son cuántos atributos? 1, 2, 3, 4, o sea, 4000 administradores de nombre. Usted me va a decir, miren, no me es funcional, tal vez con buscar V, yo solo pongo el código y me va a tirar toda esta información. Sí, pero usted ya tiene otra herramienta. Por ejemplo, si en dado caso solo lo quisiera hacer para una fila, por decirle algo, ¿verdad? Para una fila. Acá tiene el administrador, la consulta, perdón, y ya puede tener una herramienta distinta de lo que es una consulta a crear, ¿verdad? Que está en función del modelo y la marca. ¿Me he explicado en este caso? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Preguntas hasta acá? ¿Todo bien? Todo bien de mi parte, gracias. Muy bien. ¿El resto del equipo? Todo bien. Todo bien. Perfecto. Miren, fíjense que cuando yo estaba construyendo esto, lo quería hacer en base a un código, ¿verdad? Entonces, lo que me ocurría con el código es que, por ejemplo, si yo le pongo este formato, miren, este formato. Le voy a poner un formato donde se encuentre personalizado de la siguiente forma. Que tenga 3 ceros a la izquierda, un guión medio y 4 ceros a la derecha. Entonces yo puedo escribir así, miren, 001. 001 y me lo transforma en este formato que está acá. Pero si ustedes notan, el formato este se encuentra aquí, pero esto solo se mira en la celda, pero el valor que ha tomado Excel es este. En este caso sería ¿cuánto? 10.001. Entonces, cuando yo le daba acá la validación de datos de la parametrización de acá, ¿verdad? Le decía validación de datos. Y le pedía la lista, me iba a la parametrización 2 que está acá, le daba aceptar, él me arrojaba estos valores de acá, pero seguía teniendo, aunque aquí se mira completo, seguía teniendo este tipo de resultado. Y otro detalle que me di cuenta, porque me pasé toda la noche, aunque no lo crean, es que el administrador de nombre no reconoce el valor medio. O sea, perdón, no reconoce el guión medio. O sea, es decir, que si nosotros queremos nombrar un administrador de nombres, por lo menos a mí no me funcionó, no genera el valor medio, ¿sí? No genera el valor medio. Entonces hay que transformar este dato que está acá, por ejemplo, a esta forma. Miren, sustituir texto, le pongo el valor que está acá, punto y coma, y que lo transforme de esta forma. Miren, guión bajo. ¿Sí? Cierro paréntesis. Vamos a ver qué ocurre acá. Sustituir texto. Ah, acá. Y entonces el valor que tiene como medio lo va a colocar como guión bajo.
Acá sería. Acá me falta un punto y coma. Y vean, a transformarlo a esta forma. Es decir, ¿qué es lo que está haciendo la fórmula? Dice, vamos a sustituir, ¿verdad? El valor, lo voy a envolver en paréntesis para que se comprenda mejor. El valor que va a ir a buscar es el valor que se encuentra en la celda de 24, pero antes de que lo evalúes, quiero que lo transformes a texto. ¿Ok? ¿Cómo lo voy a transformar a texto? Le coloco el formato, el guión, o sea, el mismo formato que le coloqué aquí, ¿verdad? Pero como tiene la función texto, ya se vuelve un texto. Entonces, ahí, ahora sí, la función sustituir puede cambiar el guión medio por guión bajo. Una vez tengo el guión medio, tengo ya la palabra, tengo ya el valor como texto y con el guión bajo, ahora sí ya puedo anidar. En este caso, voy a anidar el código, perdón, voy a crear el administrador de nombre, el código con la descripción, el código con la marca, el código con el precio y el código con el color. Tratemos de hacer uno, por ejemplo. Veamos, me voy, administrador, le doy nuevo, vean, acá sí me permite, voy a ver si me permite quitarle este guión y le voy a decir acá que le ponga descripción. Sin acentos, sin mayúsculas, todo en minúscula. Y quiero este dato que está acá. Y le voy a dar a aceptar. Vean, me da un error en la sintaxis. Entonces, trabajemos con esta parte. Ya creé ese administrador de nombres, ¿sí? Ese administrador de nombres. Solo déjenme ver acá cómo se transformó este. Hagamos algo mejor. Vean, vamos a ocupar un poquito de astucia. Porque no quiero estar digitando. No quiero estar digitando. O sea, aquí tendría que agregarle agregarle el guión bajo aquí, ¿verdad? El guión bajo, pero lo vamos a transformar así. Lo voy a hacer de otra forma para poder improvisar. Le vamos a agregar este, miren, el guión bajo acá y acá. De tal forma que he construido, vean, le he colocado el guión bajo aquí al inicio como concatenado para que cuando vaya el administrador de nombres tenga la misma relación. Miren, guión bajo, el código, ¿verdad? Guión bajo, el código, guión bajo, la palabra descripción. Entonces acá sencillamente lo que hago es indirecto. Le coloco este valor que está acá, ¿verdad? Le coloco el ampersand y aquí sí está lo que yo les digo. Miren, acá tengo la descripción, lo tengo en otra hoja, ¿verdad? Para que no se vea. Le doy F4 porque lo voy a correr después a la derecha. Bueno, lo iba a correr hacia abajo, mejor dicho. Cierro y ahora ya metí el modelo. Entonces, ¿qué he logrado acá? ¿Qué he logrado acá? Perdón, acá, en esta parte acá. ¿Qué he logrado? Que el mismo ejercicio que hice acá, lo hice un poquito más real a lo cuando manejamos inventarios. Que solo con digitar el código, él me llene toda esta información que está acá. Se los comparto porque a mí me costó un momento dado poderlo hacer, fíjense, porque me costaba, no entendía, y creo que Francisco en su momento también me lo replicó, de que cuando ocupamos la función como un dato personalizado, Excel sigue viendo un dato aquí, un número, no sigue viendo la máscara que está acá. Entonces, lo tenía que convertir a texto. Una vez con texto, ya sí es una palabra, ya es una palabra, ¿verdad? Y ya le puedo hacer los cambios respectivos de carácter. Y acá se me vuelve más eficiente colocar solo el código y que me tire todo, absolutamente todo esto. Esta columna, como es solamente como pivote para hacer la fórmula, la bloqueo, ¿verdad? Con validación de datos y la oculto. De tal manera que yo acá puedo jugar con los diferentes códigos, ¿verdad? Y me va a tirar toda la información que se encuentra acá solo con llamar el código respectivo de lo que es el inventario que yo pueda tener. Es una alternativa, ¿verdad?
nuevamente recalco, si esta aplicación ustedes la quieren hacer para 10.000 códigos, se les va a volver demasiado pesada, porque por cada una de las casillas tendrían que hacer un administrador de nombre. O sea, ya no se vuelve ahí funcional. Entonces tendríamos que combinar la función buscar V o la función coincidir e índice de manera conjunta. ¿Me he explicado con esta parte? ¿Preguntas? ¿Tienen alguna duda? ¿Todo bien? Vean, estos son pequeños plus que yo les doy para que ustedes puedan tener más. Recuerden que, bueno, a mí me sirve para aprender también, para buscarle aplicación en lo que yo trabajo. Y me sirve como para poder ir practicando, ¿verdad? Entonces, estos pequeños plus que les doy, les exploto un poquito o trato de explotar en la creatividad, porque recuérdense que Excel demanda muchísima creatividad, jóvenes, sí, demanda muchísima creatividad, porque ustedes pueden conocer la función, pero si no saben cómo sacarle provecho, prácticamente se van a quedar a cómo explicarles, como que solo supieran leer y escribir, pero ya la combinación de palabras, de cómo conjugar un verbo, ya es la creatividad de cada uno de nosotros, ¿verdad? Siguiendo las reglas. Vamos a ver la función índice, que me va a permitir en su momento después irla combinando con coincidir, y vamos a avanzar con el tema de las funciones estadísticas. Pero antes de eso voy a pasar lista rápido. Ana Hilda Noemí. Ana Hilda, presente. Berenice Josefina. Presente. Gracias. Brian Estefan. Presente. Gracias. Carolina Amalia Salinas. Presente, ingeniero. Gracias, Amalia. Fernando José Menéndez. Presente, ingeniero. Gracias. ¿Verdad que tu apellido es con Z, verdad? Es correcto. Acá te lo han puesto con S, mira, lo vamos a corregir. Ahí falla. Correcto. Luego tenemos a Francisco Javier Auceda. Francisco Javier. No está nuevamente. Francisco Javier Cornejo. Presente. Gracias. Iliana Priscila Castillo. Presente. Gracias. Rafael Humberto Mata. Presente. Gracias, Rafa. Raquel Abigail Ortiz. Presente. Gracias. René Alberto Gómez. René, no está. Cindia Marisol. Presente. Gracias, Cindia. Y Susana Marlene Murillo. Por acá la veo en el chat. Y Wilfredo, don Wilfredo. Presente. Gracias. Muy bien. Vamos a ver la función. Índice. Si ustedes se recuerdan, la función coincidir a mí me daba la ubicación de un dato utilizando la combinación de filas y columnas, ¿verdad? En este caso es al revés. La función índice me va a dar a mí el valor que se encuentra en una respectiva ubicación. En este caso, hablando del rango que hemos seleccionado, ¿verdad? Es decir, si la tabla tiene 10 columnas, estamos hablando de la fila o de la columna de la tabla, del rango que hemos seleccionado, o en todo caso de la columna que estamos seleccionando. Es decir, aquí me va a dar el valor. En cambio, la función coincidir me daba la ubicación. Esta se parece mucho a la función indirecto, ¿verdad? Pero ya vamos a ver la diferencia. Esta función combinada con la función coincidir se vuelve más potente y prácticamente deja obsoleta la función buscar V. A excepción a lo que aprendimos, que también se puede hacer, ¿verdad? Que la función buscar V la podamos trabajar con dos atributos de búsqueda. Esta se puede dar de manera matricial o de manera referencial.
En el caso de la matricial, la podemos vincular, digamos, de tal forma de que pueda, ¿cómo decirles? Hacer una búsqueda detallando el número de columna y la fila, tal como aparece acá, ¿verdad? El número de la columna y la fila, o seleccionando un rango de columna y solamente le coloco el número de la fila. La sintaxis es la siguiente. Es la matriz, o en todo caso sería el rango de la tabla, ¿verdad? El número de fila numérico y el número de la fila, el número de la columna de manera numérica. Siempre, ¿cómo decirles? Siempre, ya sea de manera dinámica o de manera, de manera dinámica, así como lo tenemos acá, ¿verdad? Que seleccionamos el dato de la celda o digitando de manera literal o relativa, absoluta, perdón, el valor de la celda y la columna. Entonces, por ejemplo, para el caso de la manera matricial, tenemos la siguiente tabla, que ya más o menos nos hemos familiarizado con ella, y vamos a hacer la búsqueda de esta ubicación. Permítame un segundo. En este caso, tengo lo que he hecho a la tabla, miren, le he colocado un correlativo a la tabla. He colocado un correlativo a la tabla para las filas y la columna del rango que estoy trabajando, ¿sí? Del rango que estoy trabajando en la tabla. Entonces voy a habilitar la función índice. Bueno, lo voy a hacer con el ayudante, ¿verdad? Índice. Le voy a dar doble clic. Miren, aquí me dice si lo quiero matricial o lo quiero referencial. Si ustedes lo hacen manual, vamos a ver qué sucede si lo hago manual. Acá abajo les va a decir cómo lo quieren. Miren, matricial o referencial. ¿Sí? Aquí abajo les va a pedir, ustedes le dan clic a matricial y comienzan a trabajar. Entonces vengo y le doy acá. Le digo que matricial. Le voy ahorita a marcar el rango de la matriz. Como lo estamos haciendo, busca matricial, voy a seleccionar desde desde C51, porque aquí está mi origen, hasta K61. Le coloco, bueno, acá, ¿verdad? Me voy acá, le digo el número de fila, aquí se lo puedo digitar, ya sea 5, 4, o en todo caso lo hago dinámico, o sea, es decir, le coloco la celda y acá le coloco la otra celda. Le estoy diciendo qué columna voy a ir a buscar, qué fila, perdón, y qué columna, pero de este rango que se encuentra acá. Acá ustedes pueden ver una prueba de lo que me está mandando, digamos, aquí la matriz me está diciendo que está marcando desde N hasta K61. Si ustedes notan, Excel lo envuelve como en una llave, ¿verdad? Esto significa matriz en Excel, es un poquito de nivel más grande. Y luego me dice que está tomando el valor 5 en la celda G43 y así en la H43. O sea, me va a arrojar este resultado. Esto es como un chequeo de calidad antes de darle a aceptar. Miren, le doy a aceptar y acá pueden ver. Me está diciendo que en la fila 5, veamos, en esta fila, columna 4, aquí está en esta columna, ¿verdad? Me está arrojando 5,000. Vamos a ver, fila 5, columna 4, me tiene que arrojar 5,216.4. Perdón, es al revés, ¿verdad? Fila 5, columna 4. Aquí está, miren, ya ven. Fila, columna, 5,216.4. O sea, me está arrojando este valor que se encuentra acá. A diferencia de la coincidir, aquí me daba la ubicación, ¿verdad? Me decía 5 o me decía 4, dependiendo lo que yo estuviera buscando. Acá lo puedo hacer dinámico, o sea, teniendo una lista de datos. Y aquí voy variando la información. Usted me va a decir, mire, pero así como está, no le encuentro yo la... no le encuentro la utilidad a esto. Ya vamos a ver más adelante. Ahorita aprenda la sintaxis de esta parte. ¿Preguntas acá? ¿Preguntillas? All good. ¿Hola? Todo bien de mi parte. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Todo bien?
Valídenme ahí por lo menos unos dos más. Aquí Anita dice que sí. ¿Alguien más? Muy bien. Bueno, veamos ahora la siguiente parte, ¿verdad? La siguiente parte es trabajarlo de manera matricial, pero solamente seleccionando el rango de ¿cómo decirle? De una columna. Perdón, el rango de una columna y denotándole la fila, ¿verdad? Denotándole la fila en este caso. Coloco la función índice, siempre matricial. Le digo que, por ejemplo, en este caso, vamos a buscar el nombre de una persona, que lo busque acá. Luego le doy el número de la fila, que sería este dato que está acá. Y como yo estoy marcando, ¿verdad? Miren, estoy marcando la columna, o sea, estoy marcando que busque solamente en una columna, ya no es necesario marcarle la columna. ¿Por qué? Porque él asume que va a ir a buscar esta fila en este rango de la columna. En este caso me tira a Francisco Hernández. Veamos, tenemos la fila 5 y aquí me está dando Francisco Hernández. ¿Se ha comprendido? ¿Preguntas? ¿Preguntas acá? Claro, de mi parte, ya me salió. Perfecto. Practiquen entonces para poderlo cumplir, ¿verdad? Practíquenlo para poderlo cumplir. Esa sintaxis, memorícensela, ¿sí? Memorícensela que la van a manejar. La función referencial lo que hace es que me permite encontrar un valor teniendo, en este caso, dos tablas. Miren, dos tablas. Siempre la misma ubicación, ¿verdad? Fila, columna. Y solo aquí se agrega una nueva variable, que es el área. El área lo que me indica a mí es si estoy trabajando con la tabla 1 o estoy trabajando con la tabla 2. Es decir, me va a permitir a mí en su momento, le tengo que dar la indicación a dónde de las tablas que lo vaya a buscar. Entonces acá voy a hacer la configuración acá, le voy a decir, me voy a ir siempre por el ayudante, índice, le voy a decir en este caso referencial, miren, número de fila, número de columna, número de área. Vean, me habilita un campo más. La referencia en este caso siempre va a ser la tabla, vean cómo voy a hacer. Lo voy a colocar en paréntesis. Voy a colocar este paréntesis de acá, C45, acá 55, acá estoy dándole la primera referencia de la primera tabla, ¿verdad? Le doy punto y coma y luego selecciono la otra tabla. C60 hasta K70 y lo envuelvo en un paréntesis. O sea, ese envolvimiento en ese paréntesis me está diciendo que este es el área 1 y este es el área 2. ¿Sí? Estoy cubriendo los dos rangos. Luego el número de fila, ya vamos a ver por qué me está dando ese error, el número de fila sería esta parte de acá, el número de columna sería este dato que está acá y el número de área sería este dato que está acá. Lo voy a correr por el momento a ver si me da error y si me da la respuesta correcta porque según mi sintaxis se encuentra de manera correcta. Le doy a aceptar y veamos. Me dice que busque en la fila 5.
bueno, tendría que ser el primer dato el área, ¿verdad? O sea, que me vaya a esta parte de acá. Que busque en la fila 5, columna 4. Y vean la intersección, el área 2 es esta, ¿verdad? El área 2 es esta que está acá. Entonces sería 5738.04. Perdón. Es decir, la fórmula me está corriendo de manera correcta. Le voy a dar, permítame corregir acá, le voy a dar acá el área 1 y me está diciendo 5216.4. 5.4, ¿verdad? Sería este, me está dando correcto. Y así lo voy a probar porque si ustedes vieron en el ayudante de la fórmula, o sea, me está dando este origen de acá, me estaba dando error, si ustedes notan, ¿verdad? Me estaba dando error, miren, me está dando este detalle. Pero la fórmula me está corriendo perfectamente, como en su momento quizás lo hicimos manual, no detectamos ese error. Pero vengo e insisto, y no me canso de recomendárselos. Por favor, validen siempre sus resultados y sus fórmulas, porque a veces les va a dar un resultado acá, pero no va a ser el resultado que ustedes, o sea, el resultado correcto. Sí, y ya en varias ocasiones, Excel, o mi descuido, o por tratar de hacerlo mecanizadamente, acá mismo en la clase me ha dado ese tipo de error, ¿verdad? ¿Se logró comprender este, me logré explicar con este, con esta sintaxis de la manera referencial? Sí. Muy bien. ¿Alguien más? Solo Brian o Francisco me contestan, ¿verdad? O sea, me gustaría que me respondan por lo menos sí o no para continuar y poder brindar el espacio de preguntas, pues, porque después, como les decía, ¿verdad? Me dicen, no, es que muy rápido y que no sé qué, pero cuando uno pregunta, no se quitan la timidez, ¿verdad? Miren, algo que sí debemos de tomar en cuenta es que la timidez o el aislarnos no nos va a permitir crecer. Veamos. Ahora vamos a tener, como en su momento vamos a trabajar los macros, los voy a ir ambientando un poquito a los macros. Acá, lo que vamos a hacer es que yo voy a colocar una especie de validación de datos, ¿verdad? Con la lista, o sea, una especie de esto, ¿verdad? Con la lista, pero por medio de una función que se llama, aquí lo tengo, se llama cuadro combinado o comúnmente se le conoce como control de formulario. Es decir, que yo aquí voy a crear un botón que me va a desplegar un listado según las indicaciones que yo le doy, ¿verdad? Es decir, en este caso le voy a colocar el listado del, de, ¿cómo decirle? Del nombre del vendedor. Es decir, puedo agendar esa parte. Entonces, permítame un segundo que tengo una señorita acá. Muy bien, perdónenme que tengo ahí una señorita que necesita unas firmas. Entonces, acá, si ustedes no tienen todavía, por favor valídenme si tienen habilitado la función del programador, ¿sí? Porque esta función del programador nos va a servir en este módulo, ¿verdad? Nos va a servir en este curso. Valídenme con un pulgar si lo tienen habilitado. Si no, con todo gusto les enseño. Pero sí necesito que me corroboren, ¿verdad? Para poder avanzar. Si no, yo avanzo y después si me preguntan, me voy a hacer como cuando, bueno, dice Francisco, no, entonces en honor a ellos dos, hay que hacer lo siguiente, miren, se van a archivo, luego de irse a archivo, se van a opciones, y una vez en opciones, se van a, permítanme, personalizar
la cinta de opciones. Y acá probablemente tengan deshabilitado la opción programador, o sea, lo tengan así. Y sencillamente le dan clic en la opción programador y luego le dan aceptar, ¿verdad? Y luego le dan aceptar. Una vez le den aceptar, le va a habilitar todo esto que va a servir para crear los macros, los formularios o los botones que necesitamos para poder utilizar en las diferentes funciones. Repito, se van a archivo, opciones, barra de herramientas, personalizar cinta de opciones, perdón, y luego en programador y le dan aceptar. Perfecto, ya Ana Canjura y Amalia Salinas ya le dio. ¿Ustedes, Francisco y Brian, no sé? Repítelo, por favor. Dijo archivo, opciones, barra de herramientas. Correcto, con gusto. ¿Y luego? Sería personalizar cinta de opciones, Berenice. Ah, personalizar. ¿Y luego? Programador, mira, acá. Le das clic, o sea, te tiene que quedar con el chequecito. Sería lo mismo que desarrollador, ¿verdad? Sí, desarrollador, correcto. Ok, gracias. Ahora, ahorita, Berenice, lo que me tenés que validar es que si te abrió esto, mira, como una especie parecido a este, porque como las versiones cambian, ¿verdad? Sí, solamente que en la versión que yo tengo dice desarrollador. Y ajá, me aparecen las alternativas. Desarrollador. Visual Basic, macros, grabar perfecto. Macros. Uh-huh. Es lo mismo, sí. Excel, dentro de sus actualizaciones, dice ellos, lo único que hacen a veces es cambiar el nombre. Pero sí logras ver ese tipo de especie de botones, ¿verdad? Sí. Sí, sí se ven. Perfecto, perfecto. Muy bien. Acá Marisol mandó una imagen. Esta, ¿verdad? Datos. Desarrollador, correcto. Este de aquí es correcto, desarrollador. Veamos, entonces me voy a ir, miren, me voy a ir al botón insertar. Y voy a agarrar este que dice acá, cuadro combinado o control de formulario, ¿verdad? Control de formulario. Le doy clic. Luego lo ajusto al ancho de la celda que tengo marcada por acá. Y vean, acá me va a dar una especie de lista, ¿verdad? En este caso, no tengo nada porque no lo he configurado. Entonces me voy a ir clic acá. Le puedo dar clic derecho. Le puedo dar clic derecho. Vamos a ver dónde están las propiedades. Acá, le puedo dar clic derecho, no dice propiedades, miren, le puedo dar clic derecho e irme a formato de control o me puedo ir aquí, miren, donde dice propiedades, que creo que se ajusta un poquito más la información, ¿verdad? Entonces, repito, ajusto el botón que hemos agarrado es este. Lo ajusto al ancho de la celda, que se vea presentable, le doy clic derecho o me voy a propiedades. Y acá donde dice rango de entrada, es lo mismo que hacíamos con la lista. Acá le voy a dar el rango de entrada que quiero seleccionar. Voy a seleccionar solo los nombres. ¿Sí? Y acá, ¿qué va a ocurrir? Este botón tiene la ventaja de que cada vez que elegimos un nombre, me va a dar la ubicación respecto a este rango que está acá. O sea, de manera matricial, pero una matriz a nivel de columna, es decir, este rango que está acá, me va a dar el número de fila. Entonces, lo que yo voy a colocar acá es la ubicación de la celda a donde me arroje ese valor de la fila. Es decir, yo le voy a decir, arrójamelo en esta celda que está acá marcada en rojo, ¿sí? Acá. Aquí quiero que cuando vos encontres un nombre y me des la ubicación de la fila de ese nombre, me lo coloqué digitado, o sea, me lo digité acá, a Excel estoy diciendo eso, ¿verdad? Le digo un sombreado 3D para que se vea un poquito de un efecto que no le veo yo el efecto de 3D, ¿verdad? Y vean, si yo selecciono el nombre, vamos a ver acá, Lidia García, vean, si ustedes notan, me coloca aquí la ubicación. Me está diciendo que, vean, como el rango comenzó de aquí para abajo, ¿verdad? Comenzó de aquí para abajo, sería 1, 2, 3. O sea, me está dando que se encuentra en la fila 3. Acá lo que hago es lo siguiente, lo que ya les he enseñado para que no se mire. Le doy validación de datos, le pongo longitud de texto igual a 0
le doy a aceptar y el texto o la fuente lo coloreo de color de la misma celda, o sea, el color rojo en este caso sería como color ladrillo, ¿verdad? Y le coloco el color ladrillo. Entonces acá ya, lo ideal sería que lo coloreara con este color, ¿verdad? Pero didácticamente se los he hecho así para que puedan ver y notar lo que estoy haciendo. Entonces acá, si yo quiero escribir algo, si viene algún travieso, alguna traviesa y me quiere escribir algo ahí, está bloqueado. Ah, y se me olvidaba mencionarle, la única forma de poder, o sea, esta validación de datos que yo hago, si yo le doy suprimir, me borra la información. O le doy copiar y pegar, me la borra. O sea, solo sirve para cuando he digitado. ¿Tenías alguna pregunta, Francisco? ¿Cuál botón era el que escogíamos? El botón parece que está acá. Ajá, es que yo creo que en insertar me sale en este, diferentes botones y ya lo probé, pero no me sale. Cuadro combinado, control de formulario. Ok. Tiene una figurita como que fuera un formulario. Ya, ahora sí, ya me quedo. Muy bien. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Me van siguiendo? ¿Me van siguiendo? Sí, sí. Muy bien. Entonces ahora, sencillamente lo que hago es lo que ya había aprendido con la función índice, ¿verdad? Darle de manera matricial el rango, ¿verdad? El rango que estoy buscando. Vamos a ver, déjeme ver, que en este caso necesito la fecha de, o sea, que me arroje este dato de aquí, ¿verdad? Que me diga que Lidia García, ¿cuánto vendió en enero? En este caso voy a hacer la función índice matricial, ¿verdad? Lo voy a hacer a partir de acá. Bueno, de acá lo voy a tomar. C24, acá 33. Le voy a dar F4. Permítame, voy a borrar esto de aquí. Le voy a dar F4 para que lo vuelva absoluto. El número de fila, ¿cuál sería ahora? ¿Cuál sería el número de fila a tomar? ¿A dónde le doy clic en esa referencia? ¿Ah? B18. B18, ¿verdad? Porque yo me voy a referenciar en base a lo que me vaya dando este resultado, ¿verdad? Y el número de columna, como yo quiero el dato de enero, y este lo voy a poner absoluto, porque es, ¿cómo decirles? Este siempre va a ser igual para todos. Y el número de columna, como estoy analizando enero, acá le voy a poner, lo voy a hacer dinámico, ¿verdad? Le voy a poner el valor de acá, si no tendría que estarle poniendo 4, 5, 6, de tal manera que cuando yo lo arrastre a la derecha, se va a ir brincando de aquí hasta acá. Aquí estoy haciendo casi todo automatizado. Sí, si le podemos llamar así, ¿verdad? Porque automatizar es un tema de producción, ¿verdad? De producción en serio. Pero lo que estoy tratando de hacer es una fórmula que tan solo con cambiar el nombre me haga todo lo demás. Entonces, y si en un momento dado yo le hago una modificación al nombre, a la fórmula o agrego datos, yo no tengo que estar haciendo más configuraciones. Entonces yo usualmente, vamos a ver si no me da error, lo que hago es esto, mire, como acá estoy seleccionando hasta K33, si yo quisiera agregarle más meses, ¿sí? Agregarle más meses, lo que me tocaría es agregarle aquí julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y tendría que venir a cambiar celda por celda el rango que estoy analizando. Entonces por acá, digamos, lo que yo voy a hacer es agregarle, aquí tendría que contar hasta cuándo, vamos a ver, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, hasta la R llega a diciembre. Le voy a dejar hasta la S. Entonces, ¿qué ocurre? Él va a hacer la búsqueda hasta S. En dado caso, yo le puedo agregar julio y no voy a tener que modificar nada porque ya le dejé un rango más grande, o sea, más grande. Aquí lo estoy haciendo referente a las columnas y referente a las filas. Yo se lo hago, le pongo 1000, por ejemplo. Le pongo 1000. O sea, considero un valor que nunca voy a llegar. ¿Por qué? Porque yo le puedo agregar más vendedores o le puedo agregar más meses y no voy a estar corrigiendo celda por celda. Vamos a ver si no me da error. Vean, no me da error porque él hace una búsqueda en toda la matriz, pero como ya encontró el dato, no hay problema. Ahora sí, vamos a ver cómo corre. Miren, acá he dejado flotante F22, he dejado fija la matriz que busque desde C hasta la S, ¿verdad?
en 1000 filas y lo que he dejado flotante es este dato que está acá. Acá esto lo tendría que ocultar, como ya les expliqué, ¿verdad? Le dejo flotante, lo arrastro y vean acá, con un solo clic, vean, vamos a validar primero, ¿verdad? Lidia García, yo lo que hago a veces es esto, miren, para hacerlo más rápido, Lidia García es esto. Y digamos la diferencia de esto menos esto, F19, si me da cero, es que la fórmula está correcta. Sí, no hay problema, entonces luego lo borro y ya corroboré. Entonces vean, solo con darle clic acá, Mónica Ventiriani, por ejemplo, vean, ya me tira una consulta de todas sus ventas por mes. Y ya no tengo, aquí puedo hacer, como decirles, la función índice con dos variables a buscar. Porque en este caso, solo lo tenía en búsqueda de una misma variable, ¿verdad? Que sería la ubicación de X dato o de X referencia. Y ya me daba un dato, pero acá lo estoy combinando con el vendedor y con el mes. ¿Me he explicado con esta parte? ¿Jóvenes? ¿Se ha comprendido? ¿Algún otro más por ahí que me validen? Ya estamos sobre la hora, ya no me tendría que arreglar más. Yo solo tenía una duda, ¿cómo era que hacía para bloquear la celda para que no se la borre? Perfecto, voy a bloquear esta, mira, voy a bloquear esta. Me voy a datos, luego a validación de datos, le digo longitud del texto que sea igual, o sea, le estoy diciendo que no permita recibir ningún carácter, le doy igual y luego le doy aceptar. Entonces acá, si yo quiero digitar, me da esta advertencia, ¿verdad? Aquí tú le pones un mensaje que diga, por favor, esta celda se encuentra bloqueada. Pero sí tiene la limitante que si yo le doy suprimir, me lo borra. O en todo caso, si yo le doy copiar, pegar, me lo cambia. ¿Por qué? Porque está como forzando esa información. No sé si lo viste. Sí, gracias. Perfecto. Entonces acá, miren, estos son plus que yo les doy, ¿sí? No trata de presumir, sino que lo que yo busco es que, como de una manera vocación, que ustedes lo puedan aplicar a su trabajo. De tal forma de que ustedes puedan crear diferentes aplicaciones con lo que estamos hablando. A mí nada me cuesta venir y decirle, mire, esta es la sintaxis y ya la creatividad queda a función de ustedes, ¿verdad? Pero la idea es que busquen aplicaciones. Lo mismo va a ocurrir con la sesión 5, ¿verdad? Que es la de hoy. Solamente se los voy a dejar como preámbulo. Acá vamos a conocer las funciones estadísticas. El objetivo de esta función es que ustedes conozcan la aplicación de las funciones estadísticas y entre las estadísticas tenemos contar, contará, contar blanco, contar sí y contar sí conjunto. De tal forma que, por ejemplo, vean acá, en una ocasión un amigo me dijo, fíjate que yo quiero hacer una aplicación donde lleve el control, me decía, de las tarjetas que llevo pegadas en un álbum, por ejemplo, en un álbum de figuritas de deportiva, ¿verdad? Entonces, con la función contar sí y contar blanco o contar, le hice un listado y de tal manera que él cuando tenía una tarjeta solo borraba acá. Y vean, de las 11 que le faltaban en esta parte, él tenía que el total de cromos era 11, tenía, perdón, el total de cromos eran 12, tenía pegadas 11 y le faltaban 11 y ya tenía ya pegada una, ¿verdad? Es decir, de las 103 tarjetas, le faltaban 103 tarjetas de las 104 y tenía pegadas tantos números, ¿verdad? Entonces él venía y andaba cargando esto en el celular, lo abría con el Google Sheet y ya él comenzaba a intercambiar tarjetas y no tenía que andar memorizando esta parte. Esto es una de las aplicaciones de la parte estadística. Esto lo vamos a ver el día lunes. ¿Preguntas hasta acá, jóvenes? ¿Consultas, comentarios, quejas? Yo solamente tenía una consulta. Ayer vi un mensaje en el grupo que para mañana habría una actualización de las notas de la sección 1, que tiene que haber un progreso mínimo del 80%. A esa parte se refiere a lo del curso. A esto, mira. Ok. Sí, o sea, digamos que es el seguimiento que les damos, ¿verdad? Para que no se me atrasen. Ya con el llamado de ayer, muchos ya avanzaron.
Y se espera que el lunes arranquemos y esto quede complementado. Ok. De acuerdo, lo voy a dejar listo. Perfecto, ¿verdad? Denle seguimiento a esto. Esto no se molesten porque es la forma de que ustedes lleven al día la situación y se van a dar cuenta que cuando el último día que nos veamos va a ser un adiós y no van a dejar nada pendiente. Bueno, llegamos hasta acá. Espero que les haya sido de utilidad lo que aprendieron ahora y pasen una feliz tarde y primero Dios, nos vemos el día lunes a la misma hora. Feliz tarde a todos. Feliz tarde.